Yo te pido el papá de comezón. Son los dos deseos de Emmanuel, quien junto a su hermano gemelo Alexander de 7 años fueron diagnosticados con xerodermo pigmentosa, una rara afección que se transmite de padre a hijos y ocasiona que la piel y el tejido que cubren el ojo sean extremadamente sensibles a la luz ultravioleta. La madre narra, sus niños fueron diagnosticados con la enfermedad desde los 3 años. Yo lo llevaba a dermatología, en dermatología le estaban dando su tratamiento, después de ahí me mandaron al oncológico, porque si ese niño aparece en un hospital que me lo interna, aunque sean 2 o 3 semanas, ese niño se mejora. Tras 4 años recibiendo asistencia, asegura hace 2 semanas los médicos le informaron que las posibilidades terapéuticas se habían agotado. Y en el oncológico ahora fue que me determinaron que el niño ya no podía tener ya al niño. Yo fui con mi mamá ese día, mi mamá se sintió bastante incómoda y bueno, dijimos que no íbamos a tirar la toalla, que íbamos a buscar por otro lado, que íbamos a buscar por otro sitio, a ver, porque me están consiguiendo una ayuda para llevarlo para afuera, para Estados Unidos, que allá que está el hospital, que es para esos niños que tienen esa enfermedad. También eso es que estoy viendo a ver si me consigo esa ayuda. Yo juego mucho con mis niños. Ese es mi Kikito, él siempre está pegadito de mí así. Y siempre estamos ahí tirados en la cama, nosotros pasamos el día entero en la cama, viendo televisión, jugando, muñequito. ¿Es genético, hereditario? Genético. ¿Qué tal con ellos? Que el papá y yo no compartimos un gen. Él casi me da mucho hablado, pero él trata como de no ponerse más enfermito porque él sabe que yo me pongo triste y lo trata como de aguantarse para que yo no me ponga mal. Ya. Pero él se pone a ver televisión, ¿no? Sí. ¿Una normal? Come muchísimo, come de más. Él es flaquito, pero él come mucho. ¿Qué te dice? ¿Qué le gusta? A él lo que le gusta mucho es los plátanos maduros, la papa, el arroz, así, él se lo come, el ensure, que él bebe mucho, y el Gatorade. Una pregunta, ¿él te dice a veces mami me duele? Sí. O no tanto, él no me lo dice, él empieza como a mover los piecitos de noche, yo le veo la inquietud y ahí yo sé que él está mal. En vez del oncológico desahuciarlo y decirle que no lo llevaran, debieron de quedarse con el niño y tratar de hacerle la vida humanamente más posible y menos dolorosa, porque ellos tienen todo para poder ayudar a ese niño. Para evitar que se produzca un depósito de larvas en la zona afectada, la madre lo mantiene con su rostro tapado. Aunque el niño está en su cuarta etapa de ese cáncer, hay que tratar de ayudar lo más que se pueda. Mi labor como enfermera es simple y llanamente aportar ese granito de arena y curarlo. Indica, tan pronto los niños se le determinó que tenían cáncer de piel, el padre los abandonó. Yo me adapté a esa vida, la vida mía está con mis hijos aquí trancada, sola. Y nada, cuidar de mis hijos. El tumor que padece Emmanuel está tan avanzado que ya le ha destruido parte del tejido de su cara. Si yo pudiera quitarle su dolor y cogerlo yo lo haría. Pero miren, señores, ese niño tiembla cuando uno lo está curando. El dolor que él sufre es constante. Él no tiene calma, él no tiene sosiego, porque lamentablemente él está en la cuarta etapa de ese cáncer. Si yo pudiera hacer más de lo que hago, lo haría, pero no puedo. Lamentablemente en su condición física, como él está tan delgadito, no sé si él asimila o no asimila lo que se come, no creo que pueda coger anestesia. O no es que no pueda coger anestesia, sino que no sería conveniente. Ve, pero ojalá yo sí pues, se pudiera anestesiar para poder curarlo, porque sería menos doloroso para él, en realidad. ¿Cuando termina curarlo? Él me tiene miedo, porque él piensa que yo lo lastimo. Y yo quisiera poder ayudarlo lo más que se pueda. Él me tiene miedo. Él me dice, Maggie, me duele. Maggie. Yo sé que le duele. Pero ¿y cómo lo hago? Tengo que curarlo, tengo que quitarle todo eso. Mira, él bota secreción, lo que no queremos es que coja miasis otra vez, porque una vez cogió miasis y fue muy doloroso para él, todas esas miasis que cogió. Entonces estamos tratando de que él se higienice lo más que se pueda. Yo quisiera poder venir a curarlo 6 veces al día, pero nada más puedo 3, a veces puedo 2, porque muchas veces está dormido. Y a veces tiene tanto dolor que no puedo curarlo, del dolor que tiene.
No puedo ni tocarlo. Y cuando me ve, él se pone el pobre, que parece una gelatina. Es muy difícil, es muy duro. Si alguien se pudiera poner en los zapatos y en la piel de ella, en vez de criticar, ojalá que lo hagan. Y muchas gracias por toda la ayuda que le han dado y espero que la sigan haciendo y que le sigan dando toda la ayuda que ella merece por ese niño. ¿Usted como enfermera entiende que un personal médico debe estar atendiendo al niño? Deberían. En vez del oncológico desahuciarlo y decirle que no lo llevaran, debieron de quedarse con el niño y tratar de hacerle la vida humanamente más posible y menos dolorosa, porque ellos tienen todo para poder ayudar a ese niño y no decirle no lo traiga más delante del niño y solamente quedarse con Alexander. Pero ya esperemos en Dios que a partir de mañana todo sea favorable para él y tratar de darle una mejor calidad de vida en el poquito de vida que tiene, que Dios es el que sabe cuánto nos lo va a dejar. Aparte de necesitar asistencia médica, el niño debe recibir la nutrición adecuada, por lo que para cualquier aporte pueden llamar a la madre al número de teléfono 809-421-5407. Nairobi lleva 6 años sin trabajar, participó en la selección de las Reinas del Caribe 2002-2004 y aunque informa nunca ha recibido ayuda por el Ministerio de Deportes, dijo algunas amigas del voleibol se han mostrado dispuestas a ayudar al pequeño junto a su hermano Alexander, que actualmente recibe crioterapia mensual para evitar que el cáncer se agudice como ha pasado con el pequeño Emmanuel, que mantiene viva la esperanza de seguir viviendo.